Hermes Miranda González, tengo 66 años, mañana cumplo 67, así que está pollito, regalo. Está pollito, está pollito. Sí. Y bueno, llevo acá en el Meta, llevo 55 años en Villavicencio. Soy casi que llanero, me toca aprender a domar potros y ya enlazar de media cabeza. Bueno, yo empecé a pintar bastante madurito, ya como a los 35 años, de pura casualidad, como casi todas las cosas importantes de la vida son por casualidad. Hice un cuadrito pequeño, el primer sorprendido fui yo y todo el mundo tuvo que ver que lo vendía, que ta ta ta, y ahí empecé y seguí la goma y hasta que algún buen día dije, esta va a ser mi profesión definitiva, pase lo que pase en la existencia. Y desde esa época hacíamos cositas en piedra, en cuero, con mi hermano, tenía una talabartería, Jairo Miranda, La talabartería llamada La Vaca Cagona. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 4 y 3 por parte de madres, 7 somos Rafael, Jairo, Amparo, Antonio, María Fernanda y María Antonieta y otras. Pero aparte de la pintura y de la piedra, yo recuerdo, ¿usted también estuvo con joyería o algo así? No tanto, hacíamos artesanías y en las artesanías hay collares, hay anillos, aretes, bueno, en la época de los hippies cosas, entonces hacíamos mucha cosita, pero de filigrana. El que sí tuvo que ver con eso fue Daniel, el hijo. La joyería. Que antes de ser fotógrafo estaba trabajando en joyería. ¿Se puede decir que él sacó, su hijo sacó la vena? Sí, él es fotógrafo bastante prestigioso aquí en Villavo. Le ha ido muy bien y trabaja muy, muy juicioso, muy serio. ¿Cuántos hijos son? ¿Cuántos hijos tiene? 2, Daniel Mauricio, que es el fotógrafo, y Juan Camilo, que sigue los pasos más o menos de artista, pero no con el talento de Daniel, pero lo que sí tiene es que es bastante expresivo. Sí, los artistas somos más bien los callados y tal. Este va a ser como el que mueve el arte a través del comercio, de como vendedor. Su esposa también trabajaba con tejido, ¿no? También entró en la parte, ella tejía, nos ayudaba y terminó siendo muy buena tejedora. Y hoy trabaja con el SENA, lleva un trabajo muy bonito que es con las madres comunitarias, con toda esa parte de desplazados y todas las cosas. Esa es la parte que hemos trabajado alterno con el aporte a la sociedad, ¿sí? Bueno, tengo como un punto de referencia
un amigo de los primeros amigos que tengo yo de cuando llegué a Villó, Luis Duarte, excelente artista, ¿sí? Pintor, dibujante, músico, poeta y loco, igual que todos nosotros. Sí. Y él, yo lo veía trabajar mucho, y pues nosotros éramos y somos sus admiradores de su trabajo. Y uno va aprendiendo, aún inconscientemente, aprendiendo. Él es fundamental en esa parte de educación. Y Héctor Julio González, otro artista bastante bueno. Él se fue como diluyendo, se fue para Yopal. De él aprendí mucho el color. Y el miedo, quitarse el miedo a echar pintura en las telas, como él nos decía. No le den miedo, que eso no vale un carajo. Ellos dos, fundamentales en mi formación pictórica, ¿sí? Y ya, como yo me hice solito en la formación autodidacta, copiando a Miguel Ángel, a Van Gogh, ¿sí? Eran los puntos así, a ver, yo decía, bueno, si copio este, aquí miro si sirvo para algo, ¿no? De fotógrafo es que en Villa Borre, cuando yo llegué, había un amigo, Álvaro Rico, ahí de la Grama, y él tenía una camarita y tenía su cuarto oscuro, o sea, su cuarto mágico. Y él me dio mis primeras lecciones de fotografía, nos metíamos al estudio y esa fantasía de la figura que aparece y esta cosa. Entonces, desde ahí quedé con la cuestión de la fotografía. Y tiempo después llegó aquí Álvaro Gómez, no el político, sino un amigo fotógrafo, y con él entramos a hacer murales. Yo era su ayudante y me conseguí una camarita y ahí empecé. Y desde ahí ya siempre hubo cámara, yo luchaba mucho por tener mi buena cámara. Y ya posteriormente empecé a viajar por el llano, que se me convirtió en una adicción. Ya, bueno, ya con la parte fotográfica, porque yo fui a Envichada, vivía ya un año, pero no tenía cámara. Eso fue después de que llegué de Europa, cansado de viajar y toda cosa, me refugié allá en la inmensa soledad de esa llanura. Y ya con la intención fotográfica estuve en el trabajo de llano, que usted bien conoce allá en el Casanare, por el Cravo, por toda esa parte. Después seguía en la parte de Arauca, y donde más he trabajado, porque me hice ciudadano venezolano, fue en el Apure, ¿sí? San Fernando de Apure, por ahí. Es que allá, pues ahí no hay la violencia de acá, es que puede andar con su cámara y no había problema, no despertaba sospechas. Entonces inicié un gran trabajo allá y empecé a estudiar el folclore llanero, la música, a conocer llaneros muy, muy tradicionales, y eso me sirvió para toda esta obra. Sí, bueno, o sea, mi sueño, que no se ha cumplido en parte, es que la parte ya que estoy haciendo hace 2 años, ¿sí? Que es la parte de la escultura. Sí, el Parrando Llanero, que fue un cuadro que ganó un regional de artistas. Ese cuadro ha sido ya muy característico, muy ya se lo ha apropiado la gente de la llanura. Aquí me han traído dibujos hechos por niños del Parrando Llanero. En Orocué está por allá pintado en un colegio.
y ya no pude lograr hacer en bronce la figura, sobre todo los músicos, ¿sí? Tengo los 5 músicos y ahorita hay uno más, el chigüiro lo saqué de bailar y lo puse a tocar bandola, quería que estuviera la bandola ahí en el parrando llanero. Ese parrando llanero es como la maqueta de hacerlo monumental en un parque, ¿sí? El caimán sería de 5 metros y los otros un poco menores en escala, el morrocoy como de 4.5, el mico de 4, el más enano el cantante, el sapo, sería de 3.5. Eso en un parque, ¿sí? Para tener una escultura a nivel ya que llame la atención nacionalmente, y eso viene de nuestra tradición. Esto sí es que la gente me dice: ¿usted de dónde sacó la idea del parrando? Pues, del folclore llanero, de las canciones. Y bueno, ahí está, ese es mi sueño, lograr hacer esa escultura en un parque para que vaya todo el mundo a admirar. Conocerlo. Bueno, Julio, usted me pregunta que el sueño mío, ¿sí? Como el que deja una huella en el camino. ¿Sí? Esta es para mí muy importante porque es un proyecto escultórico monumental, ¿sí? Esto sería para hacerse en un parque donde pueda ir todo el mundo. Este caimancito mediría 5 metros, la tortuguita, el morrocoy 4.5, el mico 4 y estos de a 3 metros. Sí, yo he tratado de... ¿Es el metal o en...? No, en bronce. En bronce la idea es que se haga un metal de historia, donde se han hecho las grandes obras, se han hecho o en óleo o en bronce, ¿sí? o en otra de mármol. Esto quedaría muy hermoso en un parque porque ahí es la tradición llanera, el folclor, todo lo que tiene que ver con el llano, y sería un punto de referencia turístico.